lo que hay es que democratizarlos. Para empezar, medios de comunicación. Y cuando me hace mucha gracia cuando los medios de comunicación privados, digo, los grandes, ¿no?, hablan de la objetividad. Y algunos compañeros tuyos se lo creen. Los medios de comunicación dicen lo que les manda su amo. En este caso les manda el Banco Santander, el Banco de Bilbao Vizcaya, les mandan las agencias de publicidad que insertan su anuncio. Entonces, una prensa auténticamente libre es la que no tiene ataduras por el estómago. Porque el estómago es la parte más dependiente del ser humano. Si no comemos, no vivimos. Entonces tú puedes ser teóricamente muy libre, pero como tienes que comer, te sometes. Entonces, el primer elemento es que la gente tenga su salario, que sea independiente y que coma. Y a partir de ahí ya funciona la inteligencia.